24 horas Central. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. Si es que fue una broma, parece que no se entendió demasiado bien, ¿eh? Un cuestionado mensaje que un grupo de alumnos del Instituto Nacional estampó en sus polerones encendió la polémica. Tras su difusión en las redes sociales, alumnas de liceo femenino se manifestaron en el frontis del emblemático establecimiento masculino. Fue la gota que rebasó el vaso tras difundirse esta imagen en redes sociales. Alumnas de liceos femeninos, como por ejemplo el Liceo 1, llegaron en masa a manifestarse al frontis del Instituto Nacional este jueves. Muchos de los casos de acoso y abuso sexual han sido directamente afectando a nuestras compañeras de liceo, pero además de eso recalcamos que la actitud misógina y machista que se está practicando dentro de ese colegio y bueno, en muchos otros más de Chile, no puede ser tolerada, mucho menos en un colegio femenino como este. La protesta ocurrió después de que un grupo de alumnos de cuarto medio del Instituto Nacional bordara este mensaje en sus polerones. Una frase polémica que se suma a la acusación por la parodia que un grupo de estudiantes realizó hace unos días del mediático caso de violación grupal en España, denominado La Manada, que dice al respecto el Centro de Alumnos. Estamos a puertas de cumplir el trimestre y si bien hemos realizado actividades, nosotros al menos desde el centro de estudiantes, hacemos el mea culpa de que hemos sido deficientes, en el sentido de que estos casos en vez de ir en disminución, más bien van increciendo. O sea, si bien hay múltiples denuncias de estos casos puntuales, como digo, que son los que más han saltado a la luz pública, ayer nos enteramos como de tres más. Junto con empatizar con el descontento de las estudiantes, este viernes alumnos del Instituto Nacional levantaron este cartel en el frontis del establecimiento. Mensaje polémico en este polerón que el centro de estudiantes anunció este jueves, exigirle a la dirección no permitir su uso. Aquí dentro está muy arraigada también la sociedad patriarcal y ese es un proceso al cual todos tenemos que aportar, digamos, para erradicarla de esta institución. Este es un tema importante, relevante, tenemos que tomarlo en serio. No hay pretexto en Chile para defender o justificar la violencia de género, el acoso, la discriminación. Los polerones siempre están bajo cuestionamiento, bajo la mirada de los apoderados y rectoría y profesorado, pero hay alumnos que se pasan todas esas barreras y ellos hacen lo que estiman conveniente. Para conocer la postura del instituto intentamos gestionar una entrevista con el rector, sin embargo se excusó por el análisis que aún se está realizando. En los próximos días se emitiría un comunicado. La próxima semana habrá un consejo escolar específicamente para tratar esta temática, digamos. También se va a hacer, vamos a generar una comisión interestamental antipatriarcal para tratar cómo podemos llevar a cabo esto más adelante, digamos, con los otros estamentos. Parte de las acciones que están sobre la mesa son las consecuencias de estos casos que han generado indignación justo cuando 14 instituciones de educación están en tomas feministas. Miles de mujeres, trabajadoras, estudiantes, madres, hijas han marchado esta tarde por la Alameda. Fue un gesto de repudio contra las múltiples denuncias de abuso y acoso sexual hechas públicas en el último tiempo. Ahí tenemos las imágenes de esta manifestación que fue convocada por la coordinadora Ni Una Menos y ha reunido a miles de mujeres, también hombres, quienes protestan contra lo que califican como una cultura sexista, machista, que se ha instalado en el país y que se ampara, aseguran las manifestantes, en una legislación permisiva y poco definida. A estas demandas se suma también el rechazo a los crímenes brutales contra niñas conocidos en el último tiempo. La movilización comenzó aproximadamente a las 7 de la tarde en la Plaza Italia y se desplazó hacia el centro por la Alameda Bernardo O'Higgins. Se ha logrado una sanción social a la violencia directa hacia las mujeres, pero todavía falta entender cuál es esta construcción, esta violencia estructural y sistémica, que es la que avala y la que va manteniendo este sistema de opresión, subyugación y violencias hacia nosotras. Esa violencia no es solo una violencia que tiene que ver con el acoso y el abuso, también una violencia de la arrogancia académica, de hacer predominar ideas que son machistas, que tienen más bien un sello particular que hace que lo femenino, que esta cosa de la consideración mucho más social, quede mucho más replegada, una mirada masculina, mucho más avasalladora, mucho más puesta en el objetivo y cerrada en el compartir y en el difundir los derechos de las mujeres. Vamos con otras informaciones. El robo de camiones es un delito que reporta recursos millonarios a los delincuentes. En las últimas 24 horas, Carabineros y la PDI atraparon a dos bandas de este tipo. En uno de los operativos, Carabineros usó el mismo camión robado para capturar a los ladrones.
manejaba tranquilo, pero un auto que lo precedía no le dio espacio para maniobrar, hasta que frenaron y tras delincuentes armados obligaron a bajar al conductor y al peoneta. A rostro cubierto, uno de los delincuentes tomó el volante, pero después descubrió su rostro. En su mano, un inhibidor de señal de GPS, pero que de nada le sirvió. Carabineros les seguía los pasos desde San Bernardo. Estamos en presencia claramente de una banda criminal que está habituada a cometer este tipo de delitos. Por ende, es un acierto el procedimiento en el cual actuó el personal de la unidad. Al darse cuenta, el delincuente abandona el camión, pero una pareja de carabineros de la 49 Comisaría toma el mando y manejan por lo menos 2 minutos hasta que se encuentran frente a frente con los delincuentes. Logrando interceptar el vehículo en el cual huían y el detenido que iba conduciendo este camión, logrando la recuperación de la totalidad de la mercadería de la empresa Salcobrán, consistente en productos farmacéuticos. 4 detenidos, entre ellos el peoneta del camión que, según la investigación, estaría vinculado con los ladrones. Muy lamentable que estas bandas de alguna manera convenzan, incluyan dentro de su asociación ilícita, dentro de su forma de operar, a conductores que están trabajando en las empresas de manera formal. Esta es otra forma de operar de los delincuentes, que buscan camiones cargados con electrodomésticos, medicamentos u otros artículos que puedan ser de fácil comercialización en lugares informales. Ellos roban en primera instancia el camión completo, intimidando al conductor y peoneta que traían, los secuestraban y posteriormente ocupaban el vehículo que está recuperado para hacer el trasvasaje del container y trasladarlo a los centros de bodegaje que ya tenían previamente establecidos en la ciudad de Santiago. Este camión fue clave para atraparlos. Una vez que ellos se dieron cuenta que eran investigados, cambiaron el color e hicieron otros 2 asaltos. Pero la PDI los detuvo esta semana en la llamada Operación Optimus Prime. ¡Buen día! 3 de los imputados involucrados en estos hechos están vinculados al gremio del transporte. 2 de ellos son conductores de camión. Cuando iban a retirar carga, se percataban que estaba en espera otra carga de interés para ellos, o porque, como ocurrió en el caso del 24 de agosto, uno de ellos se le encargaba el transporte de esa carga. Los 5 detenidos fueron formalizados el jueves en Casablanca. El tribunal determinó dejarlos en prisión preventiva, por lo que así se logra desmantelar otra organización dedicada a este tipo de delitos. Vamos a otro tema. Con golpes, con patadas, con gritos se enfrentan para resguardar su territorio. Se trata de las constantes batallas que se registran en las calles de Viña del Mar entre 2 familias de comerciantes ambulantes. Y los vecinos evidentemente tienen miedo y están pidiendo medidas de seguridad urgente. Se trata de una guerra declarada. 2 familias que llevan años disputándose el dominio del comercio ambulante en el centro de Viña del Mar. Pelea territorial que usualmente no pasa de insultos y discusiones, pero que ante la menor provocación termina en esto. Golpes de puño, patadas y hasta palos salen a relucir en un combate del que tampoco se restan las mujeres. Palos iban, palos venían, gritos, garabato, un tipo quedó por acá ensangrentado. ¿Fue fuerte la pelea? Sí, pues igual que la otra vez, pero ahora fue sin auto, sin esas cosas, pero igual toda la gente gritaba y gente que se pegaba, pero en realidad no sé de qué. Pasa siempre, pasa con los ambulantes que siempre andan peleando, pero allá no. Bueno. Con mayor razón mejor no salir. Sí. A diario, transeúntes y comerciantes establecidos son testigos de estas batallas campales en plena calle Valparaíso. Desórdenes que se producen a metros de una patrulla de carabineros, aún menos les importa la presencia de funcionarios de seguridad municipal en el lugar. Nuevo episodio de violencia que se suma a otros, como el ocurrido en esta intersección en la que un vehículo conducido por un ambulante no duda en intentar atropellar a otro comerciante de la competencia. Sentimos que la verdad el carabinero está actuando al parecer de manera reactiva en vez de proactiva. Hoy día los espacios públicos están dominados por delincuentes, por mafias organizadas que se dedican a delinquir. Incidente que en esta ocasión no arrojó detenidos, ya que los involucrados lograron huir del lugar.
Nueva disputa territorial que marca la enemistad que existe entre estas dos familias de ambulantes que a su manera intentan apoderarse de un comercio que a pesar de estar prohibido en Viña del Mar, está lejos de desaparecer. Bueno, en 2 años más nuestra capital podría tener un tren que conecte al aeropuerto de Santiago con la comuna de Pudahuel. Así lo habría comprometido la intendenta metropolitana Carla Rubilar. Pero desde el Ministerio de Transportes indicaron que por ahora no hay anuncios y que ella es libre de opinar. Tener uno de estos que conecte los casi 13 kilómetros que separan la estación Pajaritos del Metro con el aeropuerto de Santiago es un sueño que se arrastra hace años. De acuerdo al diario La Tercera, y pese a que desde el Ministerio de Transportes no existe ningún anuncio, la intendenta de Santiago, Carla Rubilar, habría comprometido un tren ligero para el año 2020. ¿Por qué la intendenta es la que hace el anuncio y no usted, que es la jefa del transporte en Chile? Ah, no, ella es libre de opinar y de sugerir cuáles son los mejores proyectos. No tengo ningún problema con eso. El tren al aeropuerto aparece como parte del plan de transporte del tercer milenio comprometido en la campaña presidencial en un horizonte de 10 años. Hasta ahora es solo una idea que compite con las líneas 8, 9 y 10 del metro, además de la extensión del subterráneo a La Pintana. Tenemos que soñar cuál va a ser la intervención que vamos a tener como gobierno regional, comandando ojalá en la relación con el Ministerio de Transporte de las nuevas inversiones. ¿Sabe lo que pasaba anteriormente? Es que el gobierno regional hacía unas cosas, transporte hacía otra, metro hacía otra, ferrocarril hacía otra. Los privados podrían poner los recursos, por lo tanto no les saldrían los recursos al Estado y a su vez podrían terminarlo rápido porque es un tren ligero de fácil implementación. ¿Pero va a haber metro al aeropuerto el año 2020 como lo comprometió la intendente? Es que todavía tenemos que ver cuál es la solución, porque ustedes saben que hay ideas privadas presentadas también de un tranvía, hay servicios de buses. Yo creo que ella se refiere principalmente a una conexión eficiente. La intendenta Rubilar quiere que el tren al aeropuerto conecte con el metro, lo que implicará desembolsar cerca de 1.800 pesos extras por cada pasaje. El intendente Orrego había manifestado su apoyo a esta medida. Por lo tanto, no existe un avance concreto en realidad más allá de las intenciones de la intendenta. Los tiempos de evaluación ambiental han ido creciendo y la construcción de tren ligero, si bien es mucho más acotada que un metro, requiere para periodos como eso a lo menos un año y medio o dos. Por lo tanto, parece muy poco factible poder contar con esa infraestructura el 2020. Sacar adelante un tren ligero para el aeropuerto será una de las prioridades para el exministro de Transportes Pedro Pablo Errázuriz, quien hoy fue presentado como el nuevo presidente de la empresa de ferrocarriles del Estado. Yo creo que la rentabilidad social con los niveles de congestión de hoy día debe estar dando ya números azules y atractivos. Si hay que modificar la fórmula de modo de asegurarse de que aquellos valores reales de las personas se muestren bien en los números, se tendrá que hacer, pero la verdad yo creo hoy día los flujos, sobre todo con el terminal nuevo en el aeropuerto, son tan grandes que van a demostrar números positivos. El aeropuerto de Santiago mueve más de 21 millones de pasajeros por año y pese a que el gobierno anterior anunció la llegada de un bus del Transantiago, esto nunca se concretó. Bueno, precisamente la conectividad mejora la calidad de vida de las comunas y cuando hablamos de buena calidad de vida siempre hablamos de las mismas. Ahora ya no. Están felices en San Miguel porque por primera vez esta comuna se ubica entre las top 5 con la mejor calidad de vida del país. La conectividad parece ser una de las claves, pero no la única, que hace de esta comuna, ícono de la clase media, la quinta en bienestar urbano, solo superada por las del sector oriente como Las Condes o Vitacura. Tanto no he cambiado, puedo volver a jugar por San Miguel. El salto de San Miguel del lugar número 40 al quinto obedece a muchos factores, como ha podido comprobar el millón de personas que diariamente transita por esta centenaria comuna. Como saben desde hace tiempo, vecinos anónimos y también vecinos famosos.
todo está a la mano. Nosotros vivimos en el paradero 14 de Santa Rosa, tenemos la feria, tenemos la panadería, está el colegio en la esquina, en 20 minutos estamos en el centro y es una comuna regia. Yo vivo aquí del año 54. Bueno, San Miguel, qué lindo recuerdo. Yo viví toda mi vida en San Miguel. Bueno, actualmente vive mi madre ahí en la calle San Nicolás. Estuve en el colegio claretiano toda mi vida, ahí en el paradero 9, Gran Avenida. Yo soy de la época cuando estaban haciendo el metro, en el metro ahí. Incluso me caí en un hoyo del metro. Y eso ha ido creciendo. La conectividad de San Miguel es increíble. Los restaurantes que hay ahora en el sector, hay de todo, hay de todo. La gente vive en San Miguel, no le falta absolutamente nada. Es un buen barrio. Algo tiene esta república independiente de la región metropolitana a la que le cantan los prisioneros y recientemente Jepe, que también tiene entre sus hijos ilustres a Juan Antonio Labra. San Miguel el Arcángel, que fue bastión socialista de los palestros de Tito, Julio y Mario, tres hermanos y un sobrino que por más de 30 años fueron alcaldes. Hoy las riendas comunales están en manos de un edil de Renovación Nacional. Otro ejemplo, desde noviembre del 2016, los proyectos inmobiliarios no pueden superar, según la norma, los 10 pisos de altura. San Miguel no quiere guetos verticales. El regular la altura y la densidad en nuestra comuna ha tenido un impacto importante, digamos que los proyectos inmobiliarios hoy día son cada vez menos. Pero el mayor logro, dicen en el municipio, es llegar a ese lugar del ranking con 261 mil pesos de inversión per cápita, de acuerdo al presupuesto de la comuna y la cantidad de habitantes, que suman 107 mil. Comparativamente con las otras comunas del sector oriente, como Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, 600 mil, es decir, tres veces más del presupuesto que nosotros tenemos en términos de invertir por persona año en nuestra comuna. Pero lo que ha elevado los estándares, según los vecinos, no es la construcción, sino que la conectividad. Es que hay de todo aquí en la Gran Avenida. Tenemos banco, tenemos para pagar todas las cuentas, posta, consultorio, colegio, hay alto colegio para los niños, todo eso. Y los edificios, que cada vez se llena más y se ve más bonita esta comuna. La cercanía, aquí tienes bancos, clínicas, hospitales, supermercados, tienes parques. Es un buen sector, por lo menos este. Yo creo que eso hizo que subiera su plusvalía. Además se puede vivir tranquilo, todavía no hay tanta delincuencia como en otras partes. Y el metro también, que se podría usar, ahora ya no. Se ha crecido porque estamos cerca del centro. Nosotros compramos aquí justamente porque yo trabajé todo el tiempo en Huérfano con Ahumada. Estamos cerca de los centros comerciales. Prácticamente aquí uno se puede visitar para todos lados, saliendo una cuadra nomás. Así que, en sentido, estamos bien. Se ven los avances que ha tenido a lo largo de los años. Están todos los servicios públicos instalados acá en la comuna, por donde pasa mucha locomoción para diferentes partes, como bastante bueno. Llegar de San Miguel a Ñuñoa no debe demorar más de 20 minutos. La medición consideró 93 municipios que tienen más de 50.000 habitantes y para elaborar el índice se tomaron en cuenta 6 variables: condición laboral, ambiente de negocios, conectividad, movilidad, medio ambiente, condiciones socioculturales, vivienda, entorno y algo muy importante que ahora los enorgullece: la salud. En Chile solo hay 3 hospitales pediátricos y este es uno de ellos. 56.000 metros cuadrados. Operamos una cantidad de cirugías complejas y somos centro de referencia nacional para problemas de salud muy complejos, urológicos, de columna, de recién nacido. A mí me parece que la comuna de San Miguel, que es la comuna que nos abriga, hemos desarrollado proyectos, o sea que pareciera que esta comuna conversa también con aquellas instituciones que vivimos acá y convergemos en un plan común, en este caso, para la infancia. No, nosotros no somos de acá, venimos de Buin, pero traemos a mi hijo a un control en el sector de quemado y fíjate que es súper bueno. La comuna del Instituto Miguel León Prado y del Llano Subercazó, identificada históricamente con la clase media, desde ayer aparece ubicada en el quinto lugar del índice de calidad de vida urbana, cada vez menos que envidiarle a Las Condes, Vitacura o Providencia. Y me parece que es bastante atractiva, pero es tranquila todavía dentro de otras comunas.
los espacios públicos que se ocupan, el parque, el supermercado, está todo a la mano, no tenemos que ir al centro regularmente. San Miguel es una de las comunas donde hay gente más de edad, gente antigua. Sí, pues la comuna ha cambiado, tiene crecimiento, hay hartos edificios que han hecho. Eso para mí, que soy cartero, me conviene. San Miguel ha dado el salto más cualitativo de su historia, ubicándose entre las comunas top 5 de mejor calidad de vida en toda la región metropolitana. Mis amigos se quedaron, igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile. Bueno, hoy comenzó la esperada devolución de impuestos. 1.800.000 contribuyentes recibieron este dinero, sin embargo, no a todos les va a llegar. Claro, hay chilenos a los que no se les dio este esperado monto y creció un 40% en aquellos que no pagaron pensiones de alimentos. Ellos no van a tener la famosa devolución. Llegó el día, comenzó la devolución de impuestos de la declaración a la renta 2018. Este viernes, más de 1.800.000 personas recibirán la devolución de impuestos en sus cuentas corrientes, vistas o RUT, para quienes hicieron el trámite antes del 22 de abril. Ningún problema, está más rápida y muy eficiente, así que bien por el servicio. Sin embargo, no todos los que hicieron el trámite recibirán el pago, ya que quienes deben el crédito universitario, poseen deudas judiciales y laborales y además quienes adeuden la pensión de alimentos, se les retendrá la devolución. Y es precisamente este último punto donde las retenciones aumentaron sustancialmente. Si en 2017 hubo más de 320 retenciones, este año superó las 450, un 40% más. El tribunal ordena la retención y la devolución de impuestos en caso que el contribuyente en el fondo sea beneficiario de alguna devolución. Se puede creer que en el fondo esto va a solucionar la situación de deuda, pero lamentablemente las devoluciones no son tan onerosas como las pensiones de alimento. Las pensiones de alimento son mucho mayores en cuanto a monto que la devolución que eventualmente va a tener derecho la beneficiaria o la alimentaria en este caso. Si bien esta modificación a la ley desde 2007 ha hecho recuperar algo de dineros por el no pago de pensión de alimentos, no es la solución definitiva. Por ejemplo, este abogado lleva un caso donde su clienta le deudan más de 20 millones de pesos y la retención a su contraparte no ha superado el 1.700.000 en 2 años. Por lo tanto, la deuda sigue acumulándose y él sigue sin pagar la pensión. Pero, ¿los contribuyentes estarán de acuerdo con estas retenciones? Bien, bien, bien. O sea, es precisa porque es la única forma de que la gente pueda recuperar esa plata que está al debe. Está bien, me parece lo más justo. Está bien la medida que se está tomando, tiene que ser así, porque como te digo, todos los niños tienen derecho a una alimentación. Esta retención por alimento, a diferencia de las otras retenciones, no es automática. Se debe hacer un simple trámite en el Tribunal de Familia, eso sí, en marzo de cada año. Otro dato interesante es que si en 2017 se recaudaron más de 160 millones de pesos por retenciones de pensión, el 2018 subieron a 242 millones, casi un 50% más. Está todo asociado, como le digo, a la celeridad y buen funcionamiento que tienen hoy día los tribunales de familia en ese tema. En la atención que muchas personas de manera personal pueden llegar al tribunal y hacer este requerimiento. ¿Qué parece los que no pagan? Mal, pues, mala clase la gente. Corresponde, pues. Corresponde, si es una obligación, son otros hijos, una responsabilidad. Este año se solicitaron más de 3.600.000 declaraciones de renta. Este viernes, cerca de 1.800.000 recibieron su pago y otros tantos no verán ni un solo peso, producto de las retenciones. Esas donde las que más subieron fueron las que tienen relación con el no pago de las pensiones de alimentos. Ya se sabe la causa. La gran explosión en el sanatorio alemán se produjo por una perforación accidental, en una tubería de gas. Así lo confirmó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a 20 días de esta tragedia que dejó a 3 personas muertas y a decenas de heridos. Fueron estos peritajes los que lograron ubicar en detalle el punto de la fuga de gas, la causa y el origen de la explosión. Estas imágenes corresponden a la tubería, la muestra que la red fue perforada. En exclusiva obtuvimos una de las fotografías de los análisis, la evidencia que un martillo hidráulico provocó la rotura. A 3 semanas de la emergencia, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles entregó las conclusiones preliminares del informe de fiscalización.
nuestra investigación es clara en identificar que el origen de la fuga es una perforación en una tubería que está antes del medidor de la empresa del sanatorio alemán. La responsabilidad de Gasur llega hasta el medidor, por lo tanto, antes de todas las instalaciones que estén antes del medidor son responsabilidad de Gasur. Lo concreto es que las instalaciones de gas están dentro del terreno de la clínica. Pero es importante que las empresas sepan que si ven que existen redes de Gasur, soliciten los planos. La información es que yo tengo, que los trabajos que se estaban realizando ese día estaban con los permisos y la documentación necesaria para que se ejecutaran. Pero el abogado de la familia de Víctor Hugo Salazar, uno de los trabajadores que habría perforado la cañería de gas accidentalmente y que falleció tras la explosión, es enfático. Mis representados eran unos modestos trabajadores que fueron contratados por el sanatorio alemán, subcontratados, y ellos no tenían conocimiento de la red húmeda o la red de gas, y la responsabilidad es del empleador y empresas mandantes. Fue la misma SEC la que confirmó que el sello verde vencido nada tiene que ver con la explosión. Advierten que la tubería perforada no corresponde a la red interna de gas del centro de salud, que es precisamente lo que certifica la cuestionada garantía de seguridad. El sello verde es uno más del cúmulo enorme de irregularidades. La SEC también tiene una responsabilidad por faltar a su deber de fiscalización, así que no nos parece ser juez y parte. 30 días fue el plazo final que la SEC fijó para entregar el informe con las conclusiones finales y sumarlo a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, que a 20 días de la catástrofe aún mantiene con custodia la zona cero. Hace menos de un mes se cerró el caso Matute, pero ahora nuevamente se abre. Sí, la ministra Carola Rivas aceptó realizar nuevas diligencias solicitadas por la familia del universitario, quien fue visto por última vez en una discoteca de Concepción hace 19 años. Una causa de muerte y un móvil, a Coque lo drogaron para abusar de él, fueron las certezas de la ministra Carola Rivas antes de decretar el cierre del caso Matute el pasado 19 de abril. De responsables, nada hubo. La familia del joven apeló y pidió nuevas diligencias. La jueza acogió 11 de 16. Quiero saber quién abusó de mi hijo. Quiero saber quién le dio este medicamento. Y quiero saber también quién me lo fue a dejar a Santa Juana. Las nuevas diligencias contemplan entrevistas al chofer de la cucaracha en ese entonces y a Gerardo Roa y sus padres, el amigo que acompañaba al universitario penquista la noche en que fue visto por última vez. Es una persona que ha aclarado el proceso. Yo cada vez que leo sus declaraciones quedo con más dudas. Hay una zona oscura, gris, que yo espero que la ministra sea capaz de dilucidar. La ministra acogió también la solicitud de entrevistar al primer comisario de la PDI en investigar el caso. Carlos Estuardo fue quien siguió la pista de una posible red homosexual, arista descartada por quien lo relevó en la investigación, Héctor Arenas. A este último, Rivas no consideró entrevistarlo nuevamente. A mí me gustaría si hiciera esa diligencia, que estuvieran cara a cara, tanto el comisario Arena con él, y que se aclararan las cosas. ¿Por qué no pueden estar? ¿Por qué no se pueden a los dos interrogar juntos? La ministra tampoco estimó pertinente la solicitud del Consejo de Defensa del Estado de realizar más peritajes para establecer las contradicciones de la PDI al comienzo de la investigación en relación a la olvidada carpeta denominada Hoja de Parra, la que comenzó a dar las certezas a la ministra Rivas en 2015. Saber si se olvidó o si se decidió no seguir con esa investigación. Y por lo tanto eso es algo que las personas deben comparecer ante la justicia y aclarar exactamente qué es lo que ocurrió. La familia tiene plazo hasta el próximo miércoles para apelar por las diligencias no consideradas. En cuanto a las que sí fueron aceptadas, podrían tardar meses. Un nuevo escenario en un caso que comenzó en 1999 y aún no entrega respuestas a la familia Matute Jones. Quienes han cometido crímenes políticos o actos terroristas deben cumplir íntegramente sus penas. Así lo afirmó el ministro Roberto Ampuero, el canciller, tras visitar el monolito que recuerda el atentado que acabó con la vida del ex ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier en Washington. El relajo del doble del presidente Trump seguro contrasta con las preocupaciones del verdadero, quien cierra otra de sus semanas más intensas en la Casa Blanca. Cuenta regresiva ya para el próximo 12 de junio, día en el que el mandatario de Estados Unidos estará frente a frente al líder norcoreano Kim Jong-un.
muy cerca de allí en el barrio diplomático de Sheridan Circle, en sus últimas horas en la capital norteamericana. El canciller Roberto Ampuero sumó a su agenda esta simbólica visita a la placa que recuerda el punto exacto, donde fue asesinado el ex canciller y ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier. En este lugar, un 21 de septiembre de 1976, estalló una bomba colocada bajo su auto, atentado que acabó también con la vida de su asistente Ronnie Moffitt. Yo creo que lo más importante para nosotros como chilenos es concordar y coincidir en que nada justifica la violencia política, y también yo creo que todos los chilenos compartimos que lo siguiente, que aquellos que han cometido crimen político o hayan cometido actos terroristas merecen ser juzgados por, de acuerdo al Estado de Derecho, a través de la justicia correspondiente, y deben también cumplir sus penas. Cumplir íntegramente sus penas. Y así concluye la visita a la capital norteamericana del canciller Roberto Ampuero. Su agenda continúa ahora en Ciudad de México. Desde Washington, Estados Unidos, el trabajo de Juan Cabezas en las imágenes, Antonio Ruiz, 24 horas. Tras 4 días en el medio de la polémica, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció esta tarde que devolverá al fisco la diferencia de los gastos de su viaje a Estados Unidos que no reembolsó la Universidad de Harvard. A través de un comunicado, el ministro Larraín informó que la Casa de Estudios estadounidense ya entregó el dinero del viaje, que tuvo un costo de más de 5 millones de pesos entre pasajes aéreos y viático. Sin embargo, quedó un saldo pendiente de 1.792.000 pesos. Que fueron restituidos al fisco con dinero personal del ministro de Hacienda. De todas formas, Larraín dijo que espera confiado el dictamen de la Contraloría luego de la denuncia que presentaron diputados del Partido Socialista acusándolo de usar recursos públicos para un viaje con fines personales. El ministro reiteró su llamado a terminar con la pequeñez en la política. En todo caso, el gobierno deberá esperar el pronunciamiento de Contraloría al respecto. Revisemos algunas declaraciones. Por una decisión propia y que nosotros valoramos como gobierno, él ha reintegrado todos los dineros que estuvieron comprometidos en dicho viaje, con lo cual demuestra su buena fe, su buena intención. Él resultó pillado en esta grave falta de la probidad pública. Nos demuestran que teníamos la razón, que él incurrió en una grave falta de la probidad pública al tomar dineros públicos y utilizarlos para una actividad netamente privada. Hablemos del censo. Bueno, entregó muchas cifras como estas. Hablan de un nuevo Chile. Uno que tiene a los adultos mayores, producto de las bajas pensiones, de vuelta en el trabajo, de vuelta en el mercado laboral. Según las cifras entregadas por INE, 1 de cada 5 personas mayores de 65 años trabaja, un 21% del total. Casi 420.000 adultos mayores trabajan. Si esto lo llevamos a números muy simples, de cada 3 mayores de 65 años que trabajan, 2 son hombres y 1 es mujer. El 68% se desempeña en el rubro servicios, fundamentalmente en el comercio. Del total, 229.000 tienen entre 65 y 69 años, otros 113.000 entre 70 y 74 años. Y al final, una cifra tan preocupante como sorprendente. Hay 1.089 mayores de 100 años que aún trabajan en el país. Es el nuevo Chile que ha reflejado este censo. Escrita de su puño y letra en una hoja de cuaderno. Así, José Navarro, ¿lo recuerdan? El llamado brujo que se ocultó por días con una niña en la localidad de Licantén, se defiende de las acusaciones en su contra. Él será reformalizado prontamente por presunto abuso sexual contra la niña. Son las únicas palabras de José Navarro tras su detención en febrero, frase que dejó más interrogantes en este caso, donde el llamado brujo de Licantén estuvo 8 días oculto en los cerros de la comuna con una menor de edad. 3 meses han pasado y ahora el mensaje fue más extenso, de su puño y letra, desde su encierro en la cárcel de Rancagua, para entregar apreciaciones y detalles de esas angustiantes jornadas. No fue que yo me haya querido llevar a esta menor, muy por el contrario, ella misma es quien me solicita mi protección. Protección que el hombre de 31 años asegura era contra el abuelo de la niña, en ese momento desaparecida. La quería matar porque la niña lo amenazó con denunciarlo que él vendía drogas. El 3 de febrero ambos adultos y la menor se internaron en los bosques de Licantén. Fue el inicio de una búsqueda incesante. Se desarrolla la pelea esta
entre ambos adultos, en la cual José Navarro, la niña le pide que por favor arranquen del lugar porque el abuelo le iba a pegar y la quería matar. Me grita y dice, espere. Le pregunto qué pasó y me dice, quiero irme con usted porque si este viejo despierta, me va a matar. Una historia compleja donde la familia de la víctima se ha visto también puesta en tela de juicio por un pasado crudo, con una pelea judicial del padre por su custodia. Esta parte ha tomado conocimiento de hecho de connotación sexual del año 2014, en donde una testigo entregó esta información y posteriormente se llevó al papel para ser presentada al Tribunal de Garantía de Alicante correspondientemente. Todo además a pocas horas de conocerse que el Ministerio Público imputará nuevos cargos contra Navarro por un presunto abuso sexual. Ella en estas declaraciones, estos testimonios, nunca da cuenta de algún abuso de José Navarro Lavés. Son palabras del presunto brujo que el próximo viernes deberá enfrentar un nuevo proceso de formalización, ahora por antecedentes que fueron arrojados en un peritaje del Servicio Médico Legal. El gobernante más longevo del mundo está a punto de cumplir 93 años y acaba de ser elegido en Malasia. Sorprendente, ¿verdad? A su edad demostró que su liderazgo está intacto. Se propuso algo muy difícil, derrocar al partido político que dominó Malasia por 6 décadas. Y lo logró. Carismático y muchas veces irónico, así describen sus seguidores a este hombre de 92 años que con una vitalidad envidiable no solo logró romper una hegemonía política que controló a Malasia por 60 años. Mahathir Mohamad además se convirtió en el jefe de Estado más longevo del planeta. Quiero agradecer a la gente de Malasia. La mayoría de ustedes nos entregaron coraje y esperanza. Su inesperada candidatura remeció por completo el tablero electoral malayo. No solo derrocó al Frente Nacional, al que él también perteneció y que dominó el país desde su independencia, también terminó con las aspiraciones de su ex ahijado político, Najib Razak, de ser reelecto. Su edad no fue impedimento para recorrer calles y reactivar su liderazgo con el humor que lo caracteriza y que usó hasta para responder a sus detractores que lo tildaron de autoritario. Por favor, recuerden que yo era un dictador. Tras 13 años de un retiro voluntario de la política, nadie esperaba el regreso de Mohamad y menos aún con un frente opositor. Él está convencido de que si sigue vivo es para restaurar un país que ya gobernó durante 22 años entre 1981 y 2003, cuando lo convirtió en uno de los llamados tigres de Asia por sus logros en la economía. Intentaremos también abolir las leyes opresivas e injustas. En 2 meses, este veterano dirigente cumplirá 93 años y le dará aún más peso a su título de mandatario más viejo del mundo, encabezando una lista de la que también forman parte jefes de Estado como la reina Isabel de Inglaterra, de 92 años, o el presidente de Túnez, de 91. Sin embargo, el nuevo primer ministro malayo pretende ocupar el poder por poco tiempo y luego traspasarlo a otro líder opositor. Desde su campaña, Mohamad dejó claro que su objetivo era sacar del poder a un frente que considera corrupto y opresor. Hay cantantes que han sabido seducir a varias generaciones y que siguen vigentes. Son íconos de la música en español que están de vuelta con espectáculos masivos en nuestro país. Adamo, Diango y Rafael ya tienen cita agendada con sus fanáticos chilenos. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Me gustan las tres, pero me gusta Rafael. La Toreadamo, pues, ¿sí? De mi época. Diango. Me gustan los tres. Rafael. Salvatore Adamo, de todas maneras. Opiniones divididas ante estos íconos de la canción romántica. Yo prefiero Salvatore Adamo. La noche me hace volver.
canción favorita de Salvatore Adamo? Mi mano en tu cintura. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Es un hombre, ya un trayectoria que ya tiene muchos años ya. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Salvatore Adamo conoce bien su fanaticada nacional, esa que espera año a año el cantante italo-belga. Sus visitas constantes reflejan que no quiere despedirse de los escenarios, menos de Chile. Me siento de corazón un poquito en casa. Y porque para mí es casi un milagro. Yo en 50 años vino, no sé, 10 veces, es poco. Y la fidelidad del público, el cariño, me emociona a un punto increíble. Fidelidad de sus fans que se refleja en el éxito rotundo que ha tenido en la venta de tickets para su mini gira en nuestro país, con varias de las citas vendidas a tope. La emoción es tan fuerte que no puedo mostrarlo demasiado. Yo prefiero a Yango. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver. Me gustan las canciones de él, la encuentro muy... Me llegan mucho las palabras que él dice y es bien romántico para cantar. ¿Cuál es su canción favorita de Diango? Corazón Mágico. José Gómez Romero, Diango, con más de 70 años de edad y más de 50 de carrera, se presenta este sábado para celebrar de manera adelantada el Día de la Madre. Las entradas para ver al músico catalán son a través de Ticket Pro. Yo prefiero a Rafael. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Es un cantante con mucha trayectoria. Su voz permanece a pesar de los años que tiene. Él sigue siendo un ícono de la canción española, pienso. ¿Y qué? Varias grandes noches de show ha tenido Rafael en Chile. Una de esas la recuerda bien Leonila Soto Hernández. Rafael, lo vi cuando vino la primera vez. A sus 83 años nos cuenta de su aventura por conseguir una entrada a fines de los años 60. Lo vi en el Teatro Caupolicán. Andaba con mi hija chiquita y compré una entrada revendida. Y entramos a galería. Pero no solo la señora Leonila le profesa amor a el niño de España, don Jorge Tapia también. Rafael, con extenso cancionero para compartir, vuelve en junio a Chile. Ya tiene agotado su show en Chillán y para Santiago las entradas pide los descuentos. Es que está... nutrido listado de eventos, esos clásicos románticos, tres talentosos cantantes, varias generaciones y varios shows para disfrutar. A dos meses de haber ganado el Oscar con Una Mujer Fantástica, Sebastián Lelio vuelve a los cines con su primera película en inglés. En Desobediencia dirige a mega estrellas de Hollywood como Rachel Weisz. Conversamos con el premiado director chileno sobre esta nueva producción. It's insane that you're here. This is my house we're talking about. I keep it in order. Sebastian is an auteur with a really distinct point of view. No one else could have made this film other than him, and it's unique to his sensibility and his how he makes films. No es raro que Rachel Weisz se refiera así a Sebastián Lelio cuando fue ella misma la que lo convocó a dirigir esta película. I want you to give me my freedom. Justamente después de Gloria empecé a recibir muchas ofertas para poder dirigir en inglés. Hasta que recibí el mensaje de Rachel Weisz a través de una productora y me contó la historia.
A pocos días de su estreno, Sebastián Lelio nos contó detalles de Desobediencia, su primera película en inglés, una que ha acaparado la atención al tener en su elenco a dos megaestrellas, Rachel Weisz y Rachel McAdams. En el fondo es una película sobre la ley contra el deseo. ¿Cómo te casaste? ¿Crees que sentí que el matrimonio me curaría? Son intérpretes de un nivel tan alto que en el fondo el piso de todo era muy elevado. Y eso se nota en casi dos horas. Una película densa, dramática, detallista, sensible. La historia de una fotógrafa que al regresar a la comunidad judía ortodoxa en la que creció, se reencuentra con su antiguo amor, una por otra mujer. Se trata de la primera película del director tras el estreno de Una Mujer Fantástica. Creo que si tienen algo en común es que ambas películas de alguna manera toman personajes que están en los bordes de la representación. Son historias que no estamos tan acostumbrados a ver porque pareciera que son personajes que no merecieran una película. A fantastic woman. Indudablemente, hoy la expectativa por su trabajo crece tras el triunfo de los Oscar, una de las caras más representativas de Chile en el cine internacional. Es mejor esta presión, que es la presión de que te quieren ver, que la otra presión, que es la presión de ¿me verá alguien? ¿Estaría dentro de los planes volver a llegar a los premios Oscar, ya sea con esta película como con otra película para tu carrera? No se puede partir desde el final. Hay que ir paso a paso. Tanto en Gloria como en Una Mujer Fantástica, los personajes de Lelio atraviesan un viaje evolutivo. Historias que pertenecen a grupos ignorados, segmentados, callados. Esa característica también está en Desobediencia, la cinta que llega este 17 de mayo a los cines chilenos. Impresionante la carrera que está haciendo Sebastián Lelio y qué orgullo para todo el país. Un también. Tremendo nivel, sí. Vamos con otras noticias del espectáculo. La ex esposa de Harvey Weinstein rompió el silencio. Por primera vez se refirió a este tremendo escándalo por las denuncias de acoso sexual que pesan sobre el ex poderoso productor de Hollywood. En una entrevista a la revista Vogue, la diseñadora británica Georgina Chapman aseguró que nunca se dio cuenta de las conductas sexuales de Weinstein y considera que fue muy ilusa por confiar en él. Además, confesó que todavía tiene momentos de rabia y de pena cuando piensa en el sufrimiento que esto le puede estar causando a sus dos hijos, quienes dijo aman a su padre. Luego de las acusaciones, la pareja se divorció luego de 11 años de matrimonio. Además, la mujer de 42 años se alejó de la prensa, canceló varios de sus desfiles de moda y la demanda por comprar sus diseños bajó considerablemente. En 25 años pasó de ser un don nadie a ser un don Dino. Pero el viaje no ha sido fácil. Para nada. Hoy Dino Gordillo conversa con 24 Horas y nos cuenta cómo se ve a sí mismo cuando está a punto de celebrar este primer cuarto de siglo haciendo reír. La historia de Dino Gordillo, el humorista, se remonta a inicios de la década del 90. El primer programa que vine aquí fue en un video. Programa de humor, de conversación, que hacía Paulina Nin con el Chino Navarrete. Como el guaso que llegó con un aviso en un diario ese, ya. Se necesita cortar bosque en forma urgente. Ah. Llegó con un hacha. Ya. El tipo se la guarda y dijo, ¿y qué venía a hacer con el hacha? Guaso, me voy a cortar el bosque. Ya. En medio día cortó las 4 hectáreas. ¿A dónde aprendiste a cortar árboles tan rápido? En el desierto de Atacama, po. Y vos, que soy tonto si no hay árboles. Ahora no hay, po, loco. Estuve ahí en ese programa, después desaparecimos. Pues si éramos de región, en esos tiempos no te pescaba nadie. Y así todo terminó. Historia bien corta hubiese sido, pero el hombre está celebrando 25 años de carrera. Eso quiere decir que algo más debe haber en su bitácora. Mamá, dime, ¿quién es mi padre? Y la señora se saca la máscara y dice, hija mía, probeta. Mamá, ¿soy hija de la ciencia? No, probé tanto hombre que no sé quién crees que es tu papá. Una historia que comienza en su octava región. Yo conocí a todos los artistas, bro. Porque todos llegaban al Hotel Araucano Concepción. Y todos me daban su tarjeta, po, weón. Todo puta, tenía una caja de tarjeta, po. Puta, y cuando te vayas a Santiago, anda, compadre. Me llamáis, weón. Lo que es lo que dais, weón. Y partió a Santiago. Puta, y me puse a llamar a todos los weones para afuera de la estación. Las tarjetas. Y con un frasco de vaselina al lado, porque le iba untando al tiro, weón.
sería Pepe Tapia quien le tendería una mano y de allí a las ligas mayores. Guatón, siéntate de lado, que a saltar un botón vaya a matar a un cliente. Pero pasaron muchas cosas para llegar a eso, porque pasaron, no sé, humillaciones, vejámenes. Sufrí mucho yo para llegar a Viña. Le llama a alguien de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Viña en 1995. Le asegura que estará en la quinta, pero que primero debe ir gratis al Festival de la Cebolla en Población Gómez Carreño. Y después lo llamamos al otro día y le dijimos que ya que cuando teníamos que venir a Viña a firmar el contrato para Viña. Y ponerle la palabra y el huevón nos dice, no, si nosotros no tenemos nada que ver con Viña, eso es Megavisión. Para Gordillo, aquel sería un golpe duro. Y me la lloré de impotencia, decía, ¿qué hago? ¿A quién le reclamo? No obstante, un año después hace Olmué y Viña se abriría definitivamente. Y de ahí nos salimos, dice 96, 97, 98, 99 y 2000. Iba caminando por la arena así, de repente una rubia súper rica me quedó mirando y me decía, dulce, bombón, cuchuflí. La quedé mirando y le dije, gracias amor. No, me dijo, eso es lo que tenéis que dejar de comer, guatón asqueroso. Más un sexto en 2011, carrera consolidada. Es cosa que él y su chispa visiten un canal de televisión. Y reaparecen los afectos. Hola. Mira, mi amor. Esta es mi vieja regalona que me arreglaba la ropa y todo, me quieren mucho. ¿Y cómo se portaba? Muy cariñoso, muy cariñoso. No obstante, admite. Soy tal cual, tengo defectos como todos tenemos. ¿Cuál, por ejemplo? Miles. Y su franqueza siempre le ha hecho jugar al límite de la paciencia de algunos ejecutivos, directores y hasta animadores. Si tengo que pegarle un weón, si lo pongo el aletazo, no estoy... ¿Tocado eso? Sí, muchas veces. Lejano los premios, más allá de sus gaviotas... ¡Tócalo, Cristina, tócalo! ¡Tócame la gaviota, tócame la gaviota! No registra ninguna otra estatuilla. ¿No has obtenido uno de esos trofeos de Chile? Eso es lo que no te explicáis. Telegrama, Copihue. No. ¿De Huachaca alguna vez? Tampoco, me habría encantado ser Huachaca. Yo soy atorrante como todos, pero no. Nunca fui nominado para nada. Lejano a la política, aunque haya coqueteado con ese humor. Esa cuestión de las palomas, ¿cachado? Esas palomas que son las que ponen en las calles, y habían cuatro que estaban amarradas con elástico. Las de la Evelyn Matei. Y le pregunté al cabrón, dije, ¿para qué la amarras con elástico? No, me dijo, no lo alcanzamos a hacerle Photoshop, así que si le soltamos los elásticos se nos arruga, está bueno. A Dino Gordillo no le cuentan cuentos. O sea, sí. Mi abuela igual me cuentaba chistes. Parece que fue a comer con la amiga, con nuestra viejita, 87 años. Y llegó al restaurante, le dijo, abuelita, ¿qué se van a servir? Le dijo, a mí tráigame una sopita, le dije, a mi amigo un bistec a los pobres. Pero abuelita, le dije, ¿por qué no se come las dos una sopita y después las dos un bistec a los pobres? No, le dijo, que trajimos una placa mientras esta guana mastica y yo tomo sopa. Le dije. Es Dino Gordillo, el mejor humorista de Chile. ¿O no? El segundo mejor. Una vez me dijo Mino Valdés, nunca lucí por ser el primero, sé siempre el segundo. Porque si lucháis el primero, te van a exigir el triple o el cuatro, que es ahora, el segundo. Quien celebra sus 25 años de trayectoria este 18 de mayo en Enjoy Viña del Mar. Aunque él no está llamando, porque... Gonzalo Chávez me dijo una vez, me dijo, Dino, cuando tú llamas, no tienes valor. Cuando te llaman, tienes valor. Valor de la entrada entre 10.000 y 20.000 pesos por persona. Y a propósito de talento nacional, bueno, regresa a la pantalla de TVN este lunes Rojo, que no solo tendrá a los mejores nuevos cantantes y bailarines, sino que también vuelve con 6 ex chicos Rojo que marcaron a varias generaciones. Sus historias fueron parte de los hogares de Chile por años y hoy traspasarán su experiencia a las nuevas camadas de artistas en competencia. Desde el patio de las comunicaciones, aquí en Televisión Nacional de Chile. Lo que ha marcado Rojo en la familia chilena, en la sociedad, es increíble. Yauna Lobos. Entonces, de que marcó y que estuvimos presentes en la familia. De que te estaba jugando la vida, dándolo el 100%. Hace 16 años, estos jóvenes llegaron no solo a revolucionar la pantalla chilena, sin saberlo, rompieron mitos y crearon nuevos espacios para el talento chileno. Fue una escuela rigurosa en cuanto a cumplir con horario. Sin duda, cambió la forma de mirar al público juvenil. La gente le empezó a tomar más el peso a la danza en sí,
a las artes escénicas en sí, que la verdad que en ese tiempo no se tomaban tanto. Veían arte. Fueron 6 temporadas con 11 generaciones. Marcaron más de 50 puntos de pic. Un fenómeno que regresa no solo para entretener, no solo para potenciar los nuevos talentos, sino para visibilizar el Chile que hoy construimos. Llegó el momento. Las escaleras, el hall de entrada y el patio de comunicaciones volvieron a teñirse de rojo tras 10 años de silencio. El programa de talento regresa este lunes en busca de nuevos cantantes y bailarines. El mismo formato, pero con sorpresas. Una que tendrá a 6 conocidos guiando la competencia. Toda la suerte para ellos, mamá. Voy a ser coach de los chicos, de 4 de los bailarines. No es una labor fácil, que si nosotros hubiésemos tenido a una persona que nos ayudara con los nervios, con la misma fama, con el triunfo, o qué es lo que es el éxito, o a enseñarte a hacer un buen espectáculo, hubiese sido diferente. Quieren traspasar su experiencia a las nuevas generaciones. Cada ex Chico Rojo tendrá a cargo 4 participantes que deberán preparar para cada competencia. Tremendo talento, creo que pasaron 10 años y un poco se renovó las voces, la forma de cantar. Generaciones que vienen ahora, que siento que necesitan ese el sentirse identificados con algo, con sus pares, con las mismas personas que van a estar ahí. Me gustaba la alegría con que lo hacían los jóvenes. Bueno, siempre los vi cuando chico, me acuerdo de los bailarines, de los cantantes. Sí, porque era familiar y todos los niños a veces querían ser como los que salían en la televisión. Me gustaba ver la juventud, porque yo ya viejo me gustaba ver la juventud. Rojo entró en los hogares de todo Chile, quienes no solo conocían a estos emergentes artistas, sino también sus historias de vidas. Rojo es un antes y un después en mi carrera, sin duda. Yo la que participo en Rojo, una mujer muy, muy alegre, muy buena, entusiasmista, cantaba perfecto. La esencia del programa es que la gente no solamente conocía tu talento, lo bueno que eras o cómo te desenvolvías en el escenario. Acá. Bueno, acá les voy a mostrar una parte de mi familia. Que son mis dos hermanos, ¿verdad? Conmigo 3. Y esa, como mea, con el pelo rojo, mi hermana, se llama Pía, que está en la universidad ahora. Y el de arriba es mi hermano, que se llama Arturo. Es una familia bastante particular, porque somos los 3 adoptados. Y como pueden ver, somos bastante, bastante diferentes. Todo llama una historia que muchas veces te pesa, alguna mochila. Nosotros hemos tenido una familia que yo siempre he dicho, nosotros vivimos. Y armamos una familia a todo riesgo, porque esto es lo que se llama tomar un riesgo cuando uno tiene fe en la vida. Gracias. Los quiero mucho. Aquí estamos todos súper emocionados. Yo estoy súper emocionado. Tu verdad o tus alegrías, pero en el fondo lo que te define como persona. Vela la cocotera. Y en regiones, sobre todo, las abuelitas. Oye, ya, y yo veía el programa y todavía después de que pasaron tantos años. Protagonizó uno de los hits del programa. Yamna Lobos mostró todas sus facetas, el humor, la actuación y también sus inicios del baile. El folclore fue uno de sus sellos. Esta tarde baila en Rojo un tema del folclore chileno. Teníamos que pensar en el vestuario, en la escenografía, en la música. Fue la única mujer finalista de la primera temporada, tercer lugar que impulsó su carrera en el baile. ¿Quién ganó?
¿La María Jimena Pereira? Pasa que me gustaba más la María Jimena Pereira. ¿Lo quieres saber? Me acuerdo que fuimos a un corte comercial antes que dieran el veredicto final y fue, Lea, estamos acá, ya está, ya somos ganadores los dos, da lo mismo quién gane. ¡María Jimena Pereira! María Jimena Pereira. Primer lugar en Canto de Rojo. Fue la primera final que marcó el programa. Dos jóvenes que forjaron la amistad en esta competencia que luchaban por cumplir el sueño de grabar su primer disco como artista. No hay quien no tenga un recuerdo de haberse sentado en familia a disfrutar de este programa. No solamente era un programa de competencia, de canto, de danza, sino que también mostraba un poco la realidad de diferentes jóvenes de esta sociedad, de diferentes realidades. Todos éramos muy, veníamos de lugares bien distintos. De lo que danza. Que bailaba espectacular. El responsable de la transformación artística del baile en rojo, fama contra fama. Pero nos dimos cuenta que no se estaba premiando solamente el rostro, digámoslo así, no se estaba premiando la simpatía, se estaba premiando a los mejores bailarines. No solo fue un programa de talentos que entretuvo a la audiencia. Sin saberlo, estos jóvenes abrieron las puertas a muchos, rompiendo con los prejuicios de un Chile que comenzaba a cambiar. Muchos niños, muchos hombres llegaron a inscribirse en las academias, lo cual eso fue un impacto muy importante para las artes en Chile. Cristiano Caranza. Me encantaba. Era romántico y lindo. Pasión. Si fuera una palabra, pasión. Ahora derivan de esto claramente muchas más. Con solo 24 años, Leandro Martínez se transformó en una de las voces de Rojo. Su talento, su humor marcaron no solo la primera generación del programa. Tuve una muy linda experiencia en el programa. Me enamoré de la televisión. Me enamoré de esta posibilidad de estar expuesto diariamente y tener un feedback con la gente tan, tan rápida. Así comenzó su carrera de solista y su pasión por enseñar. De algunas bailarinas la hice, por ejemplo. Bien, buena bailarina. Eran años de estudio que María Isabel Sobarzo ponía sobre el escenario y cambiaban la forma de valorar la danza y el show televisivo. Los bailarines siempre se llamaban así como el arroz, el acompañante de. Ahora no, era por primera vez los bailarines tomaban el protagonismo y realizaban sus propios montajes. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con... Musicales que pasaron por varios géneros y que mostraron la diversidad del talento chileno. Artistas que han seguido sus carreras en estos años y han madurado. Muchos se han casado, han formado familia y tienen sus propias empresas. Me siento realizada como en todos los aspectos de mi vida. Ahora llegan a devolver la mano, a apoyar a estos jóvenes talentos. Hay cubanos, hay venezolanos, hay de Tahití, hay de todo un poco. Me acuerdo que en el casting nos sorprendimos con gente de todos lados. Y así como me abrieron las puertas a mí, ¿por qué no brindarles esta oportunidad a tantos extranjeros que están llegando buscando esta posibilidad? Así se preparan para recibir a los nuevos participantes, que buscarán que nuevamente la pantalla de Televisión Nacional cumpla los sueños de la nueva generación que renueva la televisión chilena. Llegó el momento. Rojo, el color del talento. Mayo en TVN. Llegó el momento, estamos todos esperando el lunes. Se dijo que era malo.
que engordaba, que incluso provocaba enfermedades, pero un estudio del Colegio de Nutricionistas de Chile sostiene que en la medida justa el queso ayuda a prevenir infartos, combate el colesterol alto y también la hipertensión. Queso crema. El amarillo, pero que no tenga mucha sal. Todos los quesos. Vapuleado, desprestigiado entre los lácteos, que engorda, que tiene grasas y que provoca enfermedades, incluso llegaron a decir de él. Pero el queso tiene hoy su reivindicación de la mano de un estudio del Colegio de Nutricionistas de Chile, que sostiene que en dosis adecuadas ayuda al sistema cardiovascular, aporta proteínas y calcio. Por eso llegamos hasta una de las picadas que más cantidad y variedad de quesos vende en La Vega, el famoso Arturito, y nos acompañó el vicepresidente del Colegio de Nutricionistas. El queso en una cantidad moderada, más que ser enemigo, es un amigo del corazón y de la salud general. Aparecía como un factor protector frente a diabetes tipo 2 y frente a infarto, curiosamente. Los chilenos somos malos para los lácteos, 150 litros al año por debajo de los 160 mínimos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por eso los médicos nutriólogos lo siguen recomendando. El secreto es que sea la medida justa. Pero nosotros seguimos utilizándolo por los beneficios que tienen en la salud. Tiene calcio, tiene proteína, pero tiene que ser en cantidades pequeñas. Más o menos 10, 15 gramos de queso, que equivale como una lámina o un cuadradito, es lo que una persona debiera consumir, sobre todo si estamos cuidando además el peso. Los quesos blandos, frescos y el quesillo son los que menos grasas tienen, aunque el mercado ofrece decenas de alternativas. Más de medio siglo lleva vendiendo la quesería Arturito estos manjares. De todas las variedades, mantecoso, queso maduro, quesos finos como camembert, queso gruyere. La venta de quesos se ha masificado y nos cuenta que el paladar está más fino, aunque hay uno preferido. Una consulta, ¿cuál es el queso que más se vende actualmente? Mira, dentro de todo lo que yo he estado en la rubro del queso, lo que más se vende son los quesos mantecosos, ¿ya? Por tradición. Yo siempre he tenido la duda de cuánta es la porción que uno tiene que consumir de queso para suplir un vaso de leche. Una porción equivalente puede ser una caja fósforo cuando uno tiene que cortar el queso, ¿ya? O una laminada de queso más o menos grande. Pero un experto en La Vega también nos cuenta de otra picada. Y aquí tenéis la casa del queso. Este es italiano, ya. Grana Padano, que según los italianos es el rey de los quesos. Este es un queso de leche de oveja. Este se fabrica acá en Chile, en la Patagonia. Ahí tenemos queso que viene de Grecia. Está vendiendo mucho queso francés, de Dinamarca, de Alemania, de Italia, mucho. Este mismo es un queso francés hecho con leche de oveja, alimentada con avellanas. Nosotros vendemos mucho porque este queso, por ejemplo, lo encuentras en otros grandes supermercados a 40, 50 mil pesos al kilo. Aquí vale 12.990. Y así uno podría sumar y seguir de oveja, de cabra, de Alemania, de Grecia, de Holanda. La buena noticia es que el queso aporta proteínas y calcio y que en dosis justas ayuda al sistema cardiovascular, al colesterol e incluso a la hipertensión. Nos sacó de la idea de que los quesos son enemigos para la salud y todo lo contrario. El queso aparece como un amigo y aliado de la buena salud y del corazón. Bueno, de todas maneras, porque viene de la leche, depende, todo en exceso es malo. Y ahí está el secreto del estudio, la porción justa, porque el queso es ese amigo que si se cruza la línea de lo permitido se puede transformar en enemigo, porque sabido es que también aporta grasas. Pero en la medida justa puede ser uno de los mejores amigos del corazón. 24 horas deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hace instantes, solo minutos, terminó el partido de Colo-Colo iniciando esta nueva fecha del Campeonato Nacional, jugando en el Estadio Monumental frente a Deportes Iquique. Resultado final 0-0. Empate para el equipo de Héctor Tito Tapia, que de igual forma se mantiene invicto en la banca alba desde que asumió en este nuevo proceso con el cacique. De esta forma van a quedar ubicados en la tercera locación de la tabla con 24 puntos, la misma cantidad de unidades que la U, pero con mayor diferencia de goles. Hay que constatar de igual forma que Esteban Paredes, la gran figura alba en este minuto, fue suplente, entró posteriormente en el encuentro y Jorge Valdivia no fue citado para este compromiso. Todo esto pensando en el duelo de Copa Libertadores de este martes, 20-30 horas en el Estadio Monumental,
Colo-Colo frente a Bolívar en su penúltimo duelo por la fase de grupos del certamen continental, donde es clave una victoria para poder comenzar a cimentar su paso a los octavos de final de este torneo, el de clubes más importante de nuestro continente. Y respecto a la selección chilena, hoy Reinaldo Rueda dio a conocer la nómina para un nuevo microciclo de entrenamientos que se va a realizar la próxima semana. Un listado en que llama la atención el regreso de Christopher Toselli y en que la gran sorpresa fue un goleador de la primera B, el delantero de Deportes Melipilla, Stefan Pino. Le llaman el Peter Crouch chileno por sus casi 2 metros de estatura. ¿Quieren conocer su historia? Aquí viene a continuación. Rueda continúa la búsqueda. Este viernes el entrenador de La Roja entregó la nómina de los jugadores que participarán en el microciclo de la próxima semana, la primera fase de la preparación para los duelos amistosos ante Rumania, Serbia y Polonia, que se jugarán en junio. El desafío es igualar y prepararse para reemplazar a esta generación histórica. Un listado de 24 futbolistas en que no se consideró a los jugadores de Colo-Colo debido a su participación en la Libertadores y en que llamó la atención el regreso a las convocatorias de Christopher Toselli, la presencia del numeroso contingente mexicano liderado por Nicolás Castillo, además de la ratificación del portero nacionalizado de Unión La Calera, Gabriel Arias. Sin embargo, hubo un llamado inesperado. Stefan Pino, centrodelantero de 24 años, formado en el fútbol amateur y que nunca hizo series menores. Hasta el año pasado jugaba en Deportes Recoleta, donde anotó 12 goles, una campaña que le permitió partir a préstamo a Deportes Melipilla. A pesar de que los potros marchan colistas de la primera B, Pino ha marcado 6 goles en 10 partidos, un rendimiento que llamó la atención del cuerpo técnico de la selección. No sé si se me llenaron los ojos de lágrimas, pero muy, muy feliz, muy contento por el llamado del profe de la selección. Una historia de mucho sacrificio. Nació y creció en la comuna de Recoleta, donde su club de barrio, el Unión Paraguay, lo formó como deportista, un lugar donde siempre soñó con el profesionalismo. Luchó para conseguirlo, pero el camino no fue fácil, tanto así que mientras jugaba en la segunda división y ganaba cerca de 120 mil pesos mensuales, se vio obligado a manejar un Uber para mantener a su familia. Sí, o sea, no creo que hay que mirar en menos el trabajo, la verdad que... Si pasaría por otro momento, lo volvería a hacer. Y todo por ellos, pues yo tengo un hijo pequeño y mi señora y todo lo hago por ellos. Pero quizás lo más llamativo de su caso es la estatura. El delantero mide 1,98 m, atípico para el medio nacional y que marca una clara diferencia respecto a los atacantes habituales del equipo. Esto le valió el apodo del Peter Crouch chileno. A propósito, ¿quiénes son sus referentes en el fútbol mundial? Bueno, a mí me gusta Ibrahimovic. Me gusta Lewandowski. Aunque su contextura física lo ayuda, quienes lo conocen aseguran que no es lo único que lo caracteriza. Lo que pasa es que un jugador de esa altura generalmente no es tan rápido. Digamos, son más lentos, un poco más... Los movimientos no son tan finos, pero él es todo lo contrario. Un jugador rápido, un jugador fuerte, un jugador que técnicamente con el balón es muy bueno. Como te digo, siempre, siempre humilde de lo que soy. Y la verdad que llegar de buena manera... No sé cómo me recibirá el grupo porque ya, como tú dices, los veo por la pura tele, pero contento y tratar de llegar de buena manera al grupo. El lunes debe presentarse en Juan Pinto Durán y su idea es ganarse un espacio en las futuras nóminas, un sueño hecho realidad para Stefan Pino, el desconocido que se ganó una oportunidad que parecía casi imposible y que luchará por integrar el recambio de la selección chilena. Ojalá que sea el comienzo de un gran camino, pero tiene que remontar también con su club, Deportes Melipilla, que está colista en la primera B y recientemente quedó eliminado en Copa Chile a manos de General Velázquez de la segunda división profesional. Atentos con estas citas. Todos podemos ir presos. A un presidente no le damos sobornos porque es honesto.
Son algunas declaraciones en audios filtrados que están ligados al FIFA Gate, al escándalo FIFA, y los cuales fueron publicados por Globo Esporte de Brasil por parte de José Ávila, un implicado en el caso FIFA que filtró estas conversaciones para salvarse de sanciones por parte de la justicia norteamericana porque está como testigo protegido en este minuto en Estados Unidos. ¿Quiere conocer más de estas citas escandalosas? Ya a continuación. Durante los últimos 3 años, los rostros de los protagonistas del caso FIFA se repiten una y otra vez en los medios. Nuevos capítulos, más revelaciones que van brindando detalles sabrosos de cómo se gestaban los sobornos en el fútbol mundial. ¿Quién puede ser perjudicado con esta cosa? Empieza a rastrear su imagen, la duda es que empieza a defenderte de dónde llegó. Estamos todos presos. Este audio corresponde a un diálogo entre el ex ejecutivo de Torneos y Competencias, Alejandro Bursaco, y José Ávila, ex dueño de Traffic, empresa que poseía los derechos de transmisión de eventos vía coimas. Su otrora mandamás, hoy testigo protegido del FBI, reveló esta conversación y otras más para obtener beneficios en la justicia norteamericana. Filtraciones que fueron publicadas por Globo Esporte de Brasil y donde ratifican los montos que recibían los líderes de cada federación de la Conmebol por los sobornos, incluido, por supuesto, Sergio Jadue. 7 presidentes son millonarios. Porque hay un país que no puede tener la monada. ¿Por qué? Porque es honesto, lo acaban de echar. Lo acaban de echar porque se lo han echado. A la charla se suma Tinkies, uno de los propietarios de Full Play, otra de las compañías que se había adjudicado derechos de televisión a través de sobornos. Y el honesto, según el medio brasileño, sería Sebastián Bauzá, expresidente de la Federación Uruguaya. Son más episodios que salen a la luz en el controversial FIFA Gate, justo a un mes exacto de la fecha de sentencia para Sergio Jadue en Nueva York. Bueno, TIC es un canal deportivo argentino que siempre sorprende con comerciales ingeniosos para promocionar sus transmisiones de los mundiales de fútbol. Esta vez, su spot dedicado a Rusia 2018 ha estado envuelta en una polémica debido a que compara los actos homofóbicos de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, con la pasión que genera el fútbol en los argentinos. A partir de esto, la comunidad gay reprochó el spot debido a la delicada situación que se vive en Rusia con constantes persecuciones a los homosexuales. Revisemos el comercial y las repercusiones respecto a esto. 35 días faltan para que se dé el vamos a la fiesta del fútbol con el Mundial de Rusia. En el país europeo se ajustan los últimos detalles, mientras que al otro lado del planeta, en Argentina, se desató un escándalo. Del país. Señor presidente de Rusia, nos hemos enterado de que su país no admite las manifestaciones de amor entre hombres, pues estamos en problemas. La cadena deportiva TIC Sports lanzó un comercial burlándose de la homofobia del presidente ruso Vladimir Putin. Venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre. Quizás a usted lo espante ver un tipo agachado frente a otro, pero para nosotros es normal. Muy fuerte, tiene mucha potencia. Diría que desde el punto de vista creativo está bien logrado, sí, sí. Pero tiene todas estas contraindicaciones. Utiliza términos innecesarios, me parece. Sí. Como el término enfermedad. Sí. Señor Putin, si para usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros estamos muy enfermos. La principal molestia surge por la compleja realidad que vive la comunidad homosexual en Rusia, con constantes ataques y persecuciones en su contra. Hay incluso indicios de campos de concentración. Hay leyes especiales que se han sacado para que no se pueda hablar siquiera del tema a través de los medios de comunicación. Desde el móvil cuestionan la decisión de la FIFA de nombrar a Rusia como organizador del Mundial. El Mundial no debió haberse realizado nunca en Rusia.
por la vulneración de derechos que incurre el Estado ruso respecto de distintos grupos y particularmente con mucha violencia respecto de la población de diversidad sexual. Pero no es la primera vez que TIC lanza un spot polémico a puertas de un torneo de fútbol. Our country is in serious trouble. We're having people coming in through the border that are not people that we want. En el marco de la Copa Centenario, el canal relacionó la masiva llegada de hinchas argentinos a Estados Unidos con la política anti-inmigrantes de Donald Trump. Thousands of people are coming through the border, hundreds of thousands, and they're unchecked. We need to build a wall, and it has to be built quickly. Debido a las innumerables críticas que recibió TIC, el comercial fue sacado de la programación y las redes sociales del canal. A 5 semanas de que comience el Mundial, en Argentina ya hay escándalo y polémica, y eso que aún no salen a la cancha. Mucho más si uno está viendo a Dios. Un récord Guinness fue batido en la ciudad deportiva del Manchester City. El protagonista, el portero Ederson, el rival en la pelea por el arco de Claudio Bravo en este equipo. Resulta que desde su pórtico hizo un lanzamiento de meta de 75 metros y 33 centímetros. Algo que fue corroborado en terreno por los encargados de los premios Guinness. Y ahí recibió su diploma que constata aquello justamente por parte de Ederson, el portero brasileño, dueño de un récord Guinness. Se acercan los Juegos Suramericanos de Cochabamba y la pesista María Fernanda Valdés fue designada por el Comité Olímpico de Chile como la abanderada de nuestro país para esta competencia que se va a desarrollar desde el 26 de mayo al 8 de junio en la ciudad boliviana de Cochabamba. Este nombramiento se sustenta entre uno de sus tantos logros en el título mundial conseguido por Valdés el año pasado en Anaheim, Estados Unidos. Pasemos a escuchar a nuestra flamante abanderada. De verdad es un orgullo. Estoy muy agradecida de que me hayan elegido, de que me hayan designado. Yo siempre he dicho, no, a mí me cargan esas cosas, pero creo que cada uno siempre quiere hacerlo, sí, de verdad. Y en el Máster de Madrid, el español Rafael Nadal cayó en cuartos de final ante el austriaco Dominic Thiem por 7-5 y 6-3, con lo que esto ya va a perder el número uno del mundo a partir del próximo lunes y vuelve a lo más alto del ranking ATP, Roger Federer. Además, termina con su increíble récord de 50 sets ganados de forma consecutiva sobre arcilla. A propósito del tenis, ya comienza el Masters de Roma y en las clasificaciones mañana debuta Nicolás Jarry frente al argentino Nicolás Kicker a las 11 de la mañana. Ya se enfrentaron en la Copa Davis en San Juan y fue victoria para nuestro príncipe del tenis chileno. Esperemos que lo repitan una vez. De todas maneras, don Pablo, gracias por el informe. Buen fin de semana. ¿No? Igual para ti. Que se mejore de su pie. Sí. Recuperación. El deporte. Está guisado, Pablo. Lesionado. Pero con copa. Eso. Sí, ganamos. La copa de los medios. Muy bien. Bravo. Bien, Pablo. Nos vemos, Pablo. Hacemos una pausa en 24 horas central. La Organización Mundial de la Salud se prepara para el peor escenario por los casos de ébola en la República Democrática del Congo. Advierten que el riesgo de propagación del virus es elevado y preocupante. El organismo llamó a 9 países vecinos a tomar precauciones para evitar una epidemia. En el último mes se han registrado 32 casos confirmados o sospechosos de ébola y 18 muertes. Los casos se detectaron en 3 lugares distintos del Congo, aunque dentro de una misma zona rural. La epidemia de ébola más mortífera de la historia, recordemos, ocurrió al oeste de África entre los años 2013 y 2016. En ese entonces dejó más de 11.000 muertos de un total de 29.000 casos, en su gran mayoría en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Fue una salida del colegio caótica para padres y también los niños de Cerro Navia. A ver, ¿qué sucedió? Una discusión entre un transportista escolar y el familiar de un apoderado terminó con un disparo. Las razones del peligroso incidente todavía no están del todo claras.
pensaron que el tío Dani se estaba riendo de ellos. El niño se devuelve y le fue a su casa, volvió y le disparó. El tío, el furgón, gritaba, me dio en la pierna, me dio en la pierna. A los B, en Cerro Navia, son pocos los que se atreven a dar la cara luego de lo ocurrido este viernes afuera del Colegio San Damián de Molokai. Recién pasaba el mediodía cuando la descompensación de una alumna obligaba a sus familiares a ir por ella. Cuando salían del recinto, estalló un singular conflicto con el tío de un furgón escolar. Los primos de esa niña vinieron a buscarla agresivamente porque pensaron que le estaban pegándole aquí en el colegio. Cuando la sacaron y salieron de aquí, pensaron que el tío Dani se estaba riendo de ellos. La supuesta burla del tío Dani fue el punto de giro de esta historia, con un final para él, que seguro nunca pensó. Estaba subiendo los niños al furgón. Estaba subiendo todos los niños al furgón y había muchos niños comprando. Y había una apoderada y yo le digo, el niño, escamo al niño, lo tiramos a un lado y el tipo le pega el disparo en la pierna. Certero disparo que inmovilizó al tío del furgón y obligaba a la autora a desaparecer instantáneamente sobre una bicicleta. Ese solo tiro bastó para generar un caos en el colegio y alrededores. Para los niños, las tías, el profesor, están todos muertos. Las niñas iban llorando, había niños tirados en el suelo muy atacados por el tema de los balazos. Fue una situación puntual y que nunca ha ocurrido aquí en este sector. Ningún niño está en peligro y se aplicaron todos los protocolos correspondientes. El tío Daniel fue llevado a bordo de un taxi hasta el SAR de la comuna, pero luego al Hospital San Juan de Dios, donde fue estabilizado y se le extrajo el proyectil. El autor del disparo aún nada se sabe. Estamos averiguando y estamos recuperando antecedentes, tanto los testigos como otro elemento que tenemos aquí en el entorno para poder identificar a esta persona. En las últimas horas se ha entrevistado a un sospechoso y se espera completar las diligencias del personal especializado que puedan garantizar que se trata del responsable. Y esta información puede ser importante porque el Servicio de Impuestos Internos comenzó el proceso de devolución para los contribuyentes que hicieron su declaración entre el 1 y el 22 de abril. ¿Cuáles son las próximas fechas de devolución? En nuestro portal 24horas.cl encuentra todas esas fechas relevantes de lo que queda de la operación Renta 2018. Así comenzamos a despedirnos en este 24 Horas Central. Muchas gracias por habernos acompañado. Bienvenido, señor Gonzalo Valenzuela. ¿Valenzuela? Partimos estupendo, Consuelo Rodríguez. Así es la vida. Así va a ser esto. De aquí en adelante, las noticias y los chascarros junto a ustedes. Comenzó. Esto recién empieza. Tienes un estupendo fin de semana. Buen fin de semana. Chao.